chulitos, para este video les voy a enseñar cómo lavo mi cabello. Esto solamente va a ser cómo lo lavo, no va a ser nada más específico. Solamente voy a enseñarles los pasos que hago. Así que lo primero que hago es humedecer muy bien mi cabello. Aquí no lo he desenredado porque yo desenredo mi cabello cuando ya voy a aplicar el acondicionador. Voy a usar este de Frutip de la marca Garnier. Y lo que hago es dividir mi cabello en la mitad. Así que una vez lo tenga dividido en la mitad, lo que voy a hacer es aplicar el champú. Y este es para cabello rizo. Entonces lo que hago es aplicarlo muy bien en la raíz, solo en la raíz del cabello, porque esto me va a ayudar a limpiar muy bien esta zona. Como el cabello afro es tan reseco, yo les recomiendo que el champú que coloquen lo coloquen solamente en la raíz y hagan este tipo de movimiento que ustedes están viendo con la yema de los dedos para limpiar muy bien lo que es el cuero cabelludo y sin maltratarlo. Entonces, una vez tenga los dos lados, tiro todo mi cabello hacia el frente y empiezo a dar pequeños masajes en el cuero cabelludo para fortalecer los folículos, para que haya más movimiento de sangre en esa zona, y eso también me va a ayudar a crecer mucho más el cabello y también me va a ayudar a limpiar mejor mi cuero cabelludo. Ustedes aquí no me pueden ver muy bien cómo lo estoy haciendo, pero ahí pues ya es simplemente como que estoy sobando y haciendo masajitos en esta zona. Una vez ya tenga limpio mi cabello en las puntas y en el medio del cabello, lo que voy a hacer es como scrunchy. No sé cómo decirles muy bien cómo lo estoy haciendo. Estoy como apretando y apretando lo que es mi cabello, y esto me va a ayudar muchísimo a limpiar esta zona. Y lo que voy a hacer es que voy a enrollar mi cabello y voy a terminar de bañarme como tal. Una vez me haya terminado de enjabonar, si me voy a depilar, me depilo. Voy a agachar de nuevo mi cabeza y voy a empezar a jugar desde la parte de atrás del cuello hacia la parte de la frente con la cabeza agachada. Aquí, como ven, me está cayendo agua y esto me ayuda a retirar muy bien el exceso o el champú de la parte de atrás de la cabeza y no me va a quedar ningún residuo. Vamos a lavar con abundante agua, mis chicas, para quitar todo el producto o todo el champú que teníamos en el cabello. Lo que me gusta de este champú es que no me deja el cabello reseco como otros, y pues ustedes me han visto usar este y el de leche para el pelo. Yo los intercalo los dos porque no quiero que mi cabello se acostumbre a uno solo, y pues los dos me gustan. Aquí, como ven, me había entrado un poco de agua al oído, así que hice ese movimiento raro con mi cabeza. Pero bueno, vamos a jugar muy bien el cabello con abundante agua. Vamos a usar ahora el acondicionador. Yo voy a dividir mi cabello igualmente a la mitad y voy a aplicar todo ese acondicionador en lo que es la mitad de mi cabello. Esto es porque tengo el cabello muy enredado. Por lo general, como siempre lo mantengo suelto, mi cabello se enreda muchísimo. Así que lo que voy a hacer es aplicarlo muy bien y distribuirlo por todo el cabello, incluyendo las puntas. Y voy a pasar a mi peine, que es este de cerditas súper separadas. Y este me va a ayudar a desenredar. Ustedes lo pueden hacer como mejor les parezca. A mí me encanta este peine porque así lo haga desde la raíz de mi cabello, no me revienta tanto el cabello. Bueno, no me lo revienta, la verdad. Siempre se cae como los cabellitos que están sueltos. Así que yo empiezo peinando simplemente la parte de arriba. Y luego desenredo cuando ya voy por la mitad. Empiezo a desenredar de abajo hacia arriba. Y de esta forma me queda mucho más cómodo y más fácil de desenredar el cabello. Y pues no, como les muestro, no me revienta el cabello para nada. Los pelitos que se salen son simplemente porque ya había llegado su hora de que salieran y listo. No es mucho el cabello que se sale.
Una vez ya haya desenredado la sección de cabello que tomé, lo que paso a hacer es separarla haciendo una trenza entre ella. Entonces ustedes más adelante van a ver todo lo que hago. Voy a armar mi trenza común y corriente sin necesidad de retirar producto ni nada. Voy a dejar eso así, tal y como está. Ahora, una vez haya terminado mi trenza, lo que voy a pasar a hacer es a desenredar todo el resto de cabello muy muy bien, estirándolo súper bien y dejando pues también productito de acondicionador en lo que es las puntas de mi cabello para que me hidrate bien. El acondicionador lo retiro hasta el último momento para poder que mi cabello se hidrate muy muy bien. Pero pues sí, como ustedes ven, siempre que hago un pedacito de cabello, lo trenzo para que no se me vaya a enredar y cuando ya salga de la ducha sea mucho más fácil. Y así sigo haciendo todo mi cabello hasta que termine con ambos lados. En total queda partido mi cabello en 6 partes y me va a ser súper, súper fácil peinarme luego que salga. Ustedes la rutina de peinado ya la han visto en muchos tutoriales que tengo en mi canal. Una vez haya terminado, voy a retirar todo el producto, todo el acondicionador, lo voy a retirar muy bien con abundante agua sin desbaratar las trenzas, pero haciendo masajitos en lo que es el cuero cabelludo para que no vaya a quedar ningún producto ahí que me pueda generar caspa. Recuerden que el acondicionador y las cremas para peinar no se aplican como el champú, no se aplican directamente en el cuero cabelludo. Y pues sí, mis amores, esto es todo, así es como queda mi cabello y luego vamos a peinarnos. Bye.